Está bien, está bien. Bueno, padre, si nos puede hablar acerca de la historia de este cráneo, ¿por qué un cráneo aquí en la iglesia? Bueno, culturalmente las personas han, la tradición dice que este cráneo llega por causa de una promesa que esta persona, hasta el momento de identidad desconocida, hizo a nuestra Madre Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de la O. Al recibir el favor de Dios, porque es Dios quien hace los favores bajo la advocación de Nuestra Madre Santísima, esta persona pues incumple la promesa. Al morir, su cráneo pues al tener ese compromiso, se dice que llegó saltando a la grada de este templo y en un día de fiesta que sería la festividad el 18 de diciembre de la festividad de Nuestra Señora de la O, llega antes de misa este cráneo saltando por la grada del templo y las personas lo reciben con sus mantos que son utilizados antiguamente por las personas como respeto al lugar sagrado que es el templo. Ellos al ver el cráneo saltando, pues le colocaban los mantos en la entrada de la iglesia, en las gradas, para que el cráneo subiera al templo. Al llegar frente al altar mayor, expulsa, algunos dicen que fue una moneda, otros expresan que fue billete. No tenemos a ciencia cierta que fue, pero el punto y el fin de la historia es que cuando uno hace una promesa a Dios, uno tiene que cumplirla, ¿verdad? Entonces este cráneo, al sentirse comprometido con la promesa que había hecho y al recibir el favor de Dios, pues cumple la promesa ya de muerto. Algunos dicen que el cráneo fue llevado posteriormente al cementerio, pero él regresa, ¿verdad? Entonces no quiso quedarse en el campo santo, sino que regresa al templo. Luego, pues posteriormente se le hizo este lugar para que tuviera también un lugar especial o un espacio en la casa de Dios, como todos lo tenemos, ¿verdad? Bueno, padre, pero ¿qué tipo? O sea, él cumplió la promesa, pidió una promesa, la cumplió
hizo una promesa, ¿verdad? Pidió el favor de Dios. Estando vivo, recibió el favor de Dios, ¿verdad? Hizo la promesa. Estando vivo, hizo una promesa. Así que. Estando vivo, hizo la promesa. Le pide el favor a Dios. Dios le concede el favor bajo la advocación. Y por no cumplir la promesa, ¿verdad? Por no cumplir la promesa, ¿verdad? Ya de muerto, el cráneo viene y cumple. Cumple. Bueno, digamos que la cumple después de morir. Y por eso el mensaje para todos es eso. Cuando le hacemos una promesa a Dios, hay que cumplirla. Otra pregunta, ¿no se sabe la identidad si es un hombre, es una mujer que hizo esa promesa y el cráneo de quién es? Sí, no tenemos identidad de la persona. A ciencia cierta no tenemos certeza si es hombre o mujer. Tampoco su origen, de dónde es originario. Algunos dicen que era un navegante, otros dicen que es nacido acá en Comalapa, el cantón de Comalapa, que pertenece a este municipio de San Juan Talpa. Las personas que vienen, padre, ¿qué expresan acerca de estar un cráneo aquí en la iglesia? Bueno, es una expresión de sorpresa, ¿verdad? Porque es insólito para muchas personas, a pesar de que en la iglesia han habido muchos templos en Europa que tienen cráneos, ¿verdad?, en sus templos, pues no sabemos el origen de las historias europeas, ¿verdad? Pero acá en nuestro país, pues creo que hasta donde llega mi conocimiento, es el único lugar que sí tiene un cráneo, ¿verdad? Ellos expresan sorpresa, impresión. Al conocer la historia también expresan un poquito de admiración, ¿verdad? Y se van cuestionados por saber que cuando uno hace algo, pues tiene que cumplirlo, ¿verdad? La última pregunta, ¿y es parte de la historia acá del municipio de San Juan Talpa y de su fiesta prácticamente? Creo que se ha arraigado tan fuertemente que forma parte de la identidad del pueblo, ¿verdad? Esa identidad cultural, esa identidad de un pueblo que es caracterizado, ¿verdad?, por ser ya muy antiguo, utilizado por o visto por muchos navegantes, ya que el templo tiene su historia también, que era un faro utilizado por los navegantes para poder llegar acá. Entonces creo que este cráneo se ha arraigado en la cultura del pueblo y de la comunidad y denota también ya identidad del pueblo. Muchas gracias. Eso no atrae turistas, padre. El cráneo, es como, digamos. Regáleme su nombre y su apellido, padre. Bueno, mi nombre es Misael Alexander Rodríguez Mejía, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la O, diócesis de Zacatecoluca, La Paz. Y la Virgen del Océano. Sí, Nuestra Señora de la O es patrona de los navegantes, cultura española o tradición española que vino a nuestro país y se ha cimentado y ha tomado mucha fuerza. Ese se le va a poner un dato curioso. Que son como las ermitas, ¿verdad?, que son atendidas, sí, por otros. Bastante, vea. Uh-huh. Sí, yo. Aunque... Tío, ¿verdad? Sí. Sería interesante. ¿De quién se trata? De allí el fin de la parroquia. Al principio fue sede. Al principio sí era atendida por la diócesis de San Vicente. Uh-huh. Ya en 1963, que ya se le daban todas las potestades independientes de un templo. Ya podía hacer sus sacramentos, tenía un párroco. Se le nombra un párroco y ya queda con todas sus funciones. 1963.